En la presencia, agradeciendo con reverencia, espacio y tiempo que se van uniendo en convergencia. Como cuando niño agradecía los regalos recibidos, así igual llegaba a pedir permiso. De la misma manera, ahora llego con las peticiones para que sean conocidas, integradas a mis oraciones. Son momentos que nunca deberían de terminar, y son segundos que tendrían que ser eternidad. Amor insuperable al verme caer en vez de recriminarme. Llega siempre para amarme y perdonarme. Incomparable es el adjetivo perfecto para describir el amor que realmente es eterno. Tengo tantas cosas que decir y solo digo Abba Padre, Abba Padre. Tengo tantas cosas que decir y solo digo Abba Padre, Abba Padre. De mi padre, soy menor espiritualmente en aprendizaje. Pueden atacarme, buscarme, no encontrarme. Escondido detrás del madero, nada va a tocarme. Y no es que sea santo e incorruptible. De hecho, el amor que recibo no es merecible. En este mundo bueno ni siquiera hay uno. Solo Dios es el que puede dar el amor más puro. Hijo adoptado, recientemente añadido al ejército que más tiempo ha existido. 2000 años limpiando con su sangre a sus hijos, para cuidarlos y guiarlos por el camino de regreso, para estar unidos de nuevo. Cosas increíbles preparadas en el cielo, cosas que nunca has visto, cosas que nunca has oído, tiene preparada. Tengo tantas cosas que decir y solo digo Abba Padre, Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre. Tengo tantas cosas que decir y solo digo Abba Padre, Abba Padre. Padre, una corta frase para describir un amor tan grande y tan puro, eterno, íntimo, que le llena todo. En esto consiste para mí tu amor, en que tú has dado a tu hijo por mí en la cruz para perdonarme.